queridos amigos. Les saluda la doctora Jessica Matute Miranda y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa Viva Mejor, su médico en casa. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que inclusive he escuchado, he visto en los mensajes, en sus llamadas, que nos han solicitado hablar sobre el tema de la próstata. ¿Qué pasa cuando esta próstata, en el caso, pues obviamente, de los caballeros, va aumentando de tamaño, conocida como hiperplasia prostática benigna? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué consecuencias puedo tener? Pues hoy vamos a hablar sobre este tema y sobre todo sobre una nueva alternativa como tratamiento para este aumento del tamaño de la próstata. Y es un procedimiento que se llama Green Laser, que realmente va a revolucionar y ha revolucionado en los últimos tiempos para determinados pacientes como una alternativa si tienen este problema de la próstata aumentada de tamaño, que se conoce con el nombre de hiperplasia prostática benigna. Así que, si me permiten, vamos a hacer una pauta introductoria y enseguida les voy a presentar a nuestro especialista invitado aquí en el set de Viva Mejor. Cirugía Green Laser. La fotovaporización de la próstata con láser verde es una técnica muy segura, no produce sangrado y es tan eficaz como la cirugía tradicional de la próstata. El paciente está hospitalizado menos de 24 horas, se va a casa sin sonda y puede reanudar sus actividades habituales a los 2 o 3 días, evitando realizar cualquier tipo de esfuerzo. La fibra láser se introduce a través de la uretra y se la hace llegar hasta la próstata, donde el tejido del adenoma prostático es vaporizado en láminas, al mismo tiempo que evapora los tejidos, coagula y sella los vasos sanguíneos, lo cual evita las siguientes hemorragias durante y después de la operación. ¿Qué resultados ofrece el láser verde? El láser verde ofrece unos resultados muy buenos. Primero, al vaporizar el tejido prostático, que comprime el conducto de la orina, los resultados son inmediatos. Al retirar la sonda vesical a las 12 o 24 horas, el paciente orina con un buen flujo miccional y puede marcharse a su casa. En más de 400.000 pacientes tratados se ha presentado alivio inmediato de los síntomas. El 95% se encuentra muy satisfecho con el procedimiento. Un flujo urinario aumento en un 200% y vuelta a las actividades habituales en 2 o 3 días. Ventajas del láser verde. Si se realiza correctamente, ofrece unos muy buenos resultados a mediano y largo plazo, pero es incómodo para el paciente, ya que puede producir sangrado y pueden surgir complicaciones. La gran ventaja del láser verde es que ofrece los mismos buenos resultados que la RTU, pero con muy pocas complicaciones. El láser verde permite tratar próstatas más grandes en menos tiempo. Con el tratamiento del láser verde encontramos: la pérdida de sangre es mínima. El efecto de fotocoagulación del láser verde hace que sea una técnica muy indicada en pacientes con antiagregantes y anticoagulantes. Bueno, y estamos aquí luego de esta pauta introductoria sobre el láser verde como una alternativa en el tratamiento de los caballeros, pues, que presentan la hiperplasia prostática benigna o este aumento del tamaño de la próstata, que en muchas ocasiones va a obstruir el flujo urinario y la persona, pues, no puede orinar de una manera correcta. Quiero presentarles a ustedes, queridos amigos, a nuestro médico invitado. Pues ya lo tenemos aquí en el set, él es el doctor Jimmy Lavanda Muñoz. El doctor es graduado de Medicina General en la Universidad de Guayaquil. Él realizó su especialidad de Urología en la Universidad de Guayaquil. Es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Urología. Es miembro de la Confederación Americana de Urología y es médico urólogo, médico tratante del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo. Actualmente, pues, él atiende su consulta privada en la Ciudadela Nueva Kennedy, edificio CLAS. Así que más adelante también daremos
los números telefónicos si usted necesita una consulta con el doctor Jimmy Lavanda Muñoz. Doctor Jimmy, qué placer tenerlo aquí en el set de Viva Mejor. Buenos días. Muy buenos días y agradeciendo la invitación. Qué bueno, mi doctor. Para comenzar un poquito, antes de hablar de esta técnica del Green Laser, propiamente dicho, que es una alternativa terapéutica, como hemos comentado, sí sería importante conversar de este órgano de los caballeros, que es la próstata. La próstata, ¿cuál es la función clave que tiene dentro del organismo en los caballeros? Bueno, la próstata es un órgano que influye tanto hormonal como para la formación del líquido seminal, que va a ser el formador de nuestra prolongación, de nuestra especie, ¿no? Tiene función hormonal básicamente produciendo las hormonas y también actúa como viabilizador de la creación de líquido seminal, básicamente, ¿no? Esa es la ¿Y qué pasa con esta próstata a medida que va avanzando en edad este caballero? Es muy común conocer en todos nuestros familiares, amigos, decir, bueno, ya tienes los 40, vas a tener problemas en la próstata. ¿Es esto tan cierto así como lo mencionan? ¿Más o menos en qué etapa ocurren todos? Sí sería bueno comentarles. Claro, la próstata tiende a crecer, ¿no? Conforme pasa la edad. En algunos o en unas personas que tienen la predisposición familiar de tener un crecimiento prostático puede pasar. Siempre es bueno evitar el abuso de bebidas alcohólicas, tabaco, hacer actividad física para que esta glándula no crezca y no cause problemas obstructivos posterior al momento de miccionar, ¿no? Siempre a partir de los 40 años debe iniciarse los controles porque esto va a determinar que un diagnóstico temprano de algún otro problema mayor, que no sea solamente el crecimiento prostático, sino incluso prevenir o diagnosticar tempranamente un cáncer. Perfecto. Y hablemos un poquito. Usted me ha mencionado que, bueno, hay este antecedente familiar, ¿verdad? Hay este antecedente hereditario, por así decirlo, de quién tiene más riesgo. La pregunta sería, llega esta persona a los 40 años, ¿cuál es la metodología que debería seguir? O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir de este caballero como para hacerse un control? Bueno, básicamente primero debe ir a la consulta urológica para hacer un chequeo. El chequeo básicamente consiste en tres exámenes. El examen físico, que como todos sabemos, todos los médicos, los profesionales sabemos que es importante saber sus antecedentes familiares, saber si el paciente micciona correctamente, tiene alguna dificultad miccional, saber los antecedentes familiares. Y en ese momento se hace el examen físico, que es el tacto rectal básicamente, que es algo básico que ningún otro examen lo puede puede sustituir, porque el tacto rectal nos permite a nosotros los urólogos determinar la consistencia de la próstata, que ni el eco ni exámenes en sangre pueden determinarlo, ¿ya? Al hacer el tacto rectal, tocamos la consistencia de la próstata, que esta puede ser dura o puede ser blanda. Lo ideal es que sea blanda para determinar que sea una próstata benigna, ¿ya? Pero si encontramos alguna irregularidad, algún crecimiento mayor al que nosotros estamos entrenados para determinar, el paciente inmediatamente será sospechoso de alguna patología, ya sea benigna o maligna, ¿no? Y ahí, posterior a esta situación, nosotros nos apoyamos con exámenes complementarios como la ecografía y el antígeno prostático específico, que es un examen que se lo hace en sangre, ¿no? La ecografía nos va a determinar si el paciente puede orinar completamente. El ecografista toma la vejiga en llena, podemos decirlo, hace al paciente miccionar y mide si hay residuo o no al hacer el segundo eco en ese mismo instante. Si hay un residuo, podemos ver que hay un factor obstructivo. Y ese factor obstructivo nos puede dar una idea de cómo el paciente logra miccionar en su totalidad, ¿no? El antígeno prostático específico es el otro examen en sangre que nos determina si hay elevación de este, el paciente entra en sospecha de tener algún problema maligno o un problema infeccioso en próstata, porque Perfecto. También puede haber infección. Yo creo, doctor Jimmy, que prácticamente usted nos ha dado los tres pasos claves, ¿no? El primero, pues, que decía para todos nuestros amigos televidentes, pues, a llevar la consulta o ir hacia la consulta urológica,
aparte de hacerle toda una historia clínica de sus antecedentes, hacer el tacto rectal como parte importante del examen físico, y de ahí pues mandatorio la ecografía, el antígeno prostático, que es el examen en sangre, dependiendo las características pues que el doctor vea en su historia clínica de cada paciente. Una pregunta clave, doctor. Esto debería hacerse a partir de los 40 años el caballero. La pregunta sería, ¿cada qué tiempo tiene que regresar a un chequeo? Digamos que salió todo bien, todo normal. ¿Cuánto sería el tiempo prudencial que debería hacerse los controles de visitar nuevamente a su especialidad? Correcto. El tiempo prudencial es cada año. O sea, más o menos una comparación con la mujer que tiene que hacerse Papa Nicolau año a año, el hombre tiene que hacerse un chequeo, un control prostático año a año. Eso nos va a determinar muchas situaciones, ¿no? Podemos ver, hacerle los exámenes de PSA, que es un parámetro importante, y ver cómo ha variado de un año al otro, ¿no? Se dibuja una curva del PSA, ¿no? Si vemos que este se mantiene o este comienza a subir, entonces a medida que pasen los años, a los 3, 4, 5 años, vamos a notar de repente que hay una subida. Entonces eso nos determinará que existe algo que por ahí puede estar pasando, ¿no? Entonces ahí como médico nos tocará investigar más. Claro, perfecto. Yo creo que está claro, nuestros queridos amigos, realmente los controles a partir de los 40 años, cada año, así como nosotras también tenemos que realizarnos pues ese chequeo del Papa Nicolau, apenas empezamos pues la etapa reproductiva, por así decirlo, la actividad sexual, pues también estos controles. Hablemos un poquito ya de los tratamientos. Ya diagnosticamos este paciente con una hiperplasia prostática. Actualmente, ¿qué opciones se tienen de tratamiento para estos pacientes con una hiperplasia prostática benigna? Es decir, el aumento del tamaño de la próstata de más de lo normal, ¿verdad? ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Me permite, doctor? Vamos a tener por ahí unas interrupciones con llamadas que son espectaculares, pero son nuestros queridos amigos televidentes que nos van a hacer alguna consulta. Vamos a contestar esta y luego seguimos con la entrevista. Muy buenos días. Sí, buenos días, doctores. Una consulta. Yo soy un paciente de 63 años, tengo problemas con la próstata, y quisiera saber al doctor qué opinión tiene del RTU prostático, qué efectos secundarios tiene y qué es lo más aconsejable o el tratamiento que usted está explicando este momento. Y quisiera saber también si luego de este RTU prostático hay una disfunción eréctil. Eso nada más, doctor, muchas gracias. Caballero, le agradecemos su consulta. Si nos permite, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos para responderle su consulta. Todos nuestros amigos televidentes, no se olviden que nos pueden llamar al 222-1618. 222-1618. Si usted está fuera de la provincia del Guayas, anteponer el 04. Ya regresamos.